Con mucha alegría, el dirigente político araucano Luis Emilio Tobar Bello recibió la noticia de la liberación de su hermano Manuel Alexis Bello, quien había sido secuestrado junto a su madre hace aproximadamente unos 20 días. Fue una situación muy difícil, algo que no nos había ocurrido nunca a la familia nuestra en medio de toda esta situación de violencia que hay en nuestro departamento. Nunca había sido secuestrado un familiar. Para mí muy doloroso, muy triste y muy complejo, pues, porque pues en la situación en que yo me encuentro, una enfermedad, interrumpirla para venir a afrontar este asunto familiar que se nos presentó tan difícil, no ha sido fácil. Hoy en día estoy muy contento, estoy muy feliz. El mejor regalo de Navidad que nos ha podido dar Dios, de estar con mi hermano y con mi mamá, de que ellos estén en su casa, pero sobre todo le reconforta a uno el apoyo de absolutamente toda la gente, de muchas familias, de muchos amigos, de compañeros de trabajo, de todos. Un apoyo total y en este momento no siento más que felicidad porque ya mi mamá y mi hermano están en el seno de su hogar. Según Luis Emilio Tobar Bello, su hermano fue entregado a una comisión humanitaria en el área rural de Arauca. Bueno, ha sido de la misma manera, son entregados a los organismos de socorro, a la misión médica, a la Defensoría del Pueblo y a la personería en el caso de mi hermano. Yo conozco media hora antes de la llegada, donde se me informa por parte de ellos que fueron entregados y obviamente son traídos, recibidos por parte de la familia en la casa de residencia. Luis Emilio Tobar Bello manifestó que las autoridades serán las encargadas de investigar qué grupo al margen de la ley tenía secuestrado a sus familiares. Bueno, ese es un asunto que nosotros nos tendremos que encargar de eso más tarde. Por ahora disfrutar la estancia de mis hermanos es un asunto que obviamente me imagino que lo irán a tocar las autoridades, serán los medios idóneos y en entrevista con ellos pues obviamente estaremos hablando de ese tema más a fondo. Por último, el líder político agregó que jamás tuvo contacto con las personas que tenían secuestrada a sus familiares. No sé, la verdad no, contacto directo no tuve, yo no puedo mentir, autoría tampoco la hubo. Obviamente hubo, el ELN desmintió tenerla o salió a aclarar de que no los había secuestrado por la condición de la del terreno donde nos encontramos. Obviamente se entrará a tratar de aclarar quién fue, pero obviamente eso le corresponde a las autoridades. Nosotros sabemos que mi hermano está aquí hoy, mi mamá está en su casa y eso es lo que nos tranquiliza. Con la liberación de Manuel Alexis Bello, es el mejor regalo que Dios le dio a la familia Tobar Bello en esta temporada de Navidad.